You gotta push up and down. Go like this. There you go. This one's so tall, babe. You ready, Grayson? Oh, look at Grayson go! Even Janacy. She looks like a real horse. I know. You know what's so cool though? What? That they don't need batteries. Like, all you do is this. We're gonna do a little pony race. Go, 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 go! Go, 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 Grayson, go! Get off! You like it, Ali? Grayson, you too. Buenos dias, amigos, y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Ok, como va a ser nuestro aniversario mañana. Sí. Llegó temprano el regalo de Ricky. ¿Y qué vas a regalar a mí? ¿Eh? Vamos con mi anillo. Oh, sí, ya te lo quitaste por acá. ¿De qué pola ya es? Sí. No, ahorita no lo necesito. Yo tengo Big Box. Todos los regalos. Ay, no, ay. Miren, me regaló Leslie 2 de 30. Porque ahorita tiene 2 de 25 que tiene desde hace. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste. ¿Años? Mira. Mira, y estas están bien facilitas, mira. Parecen plumas. Mira. Hey, stop lying, mira. Parece pluma. Mira la vena. La vena de Kira. Mira, parece pluma. Ve, no, me regalaste 2 de 30 y me regaló también calzones. ¿Unos calzones? No mames. De Calvin Klein. Porque siempre se le rompen. Es que siempre se me rompen de abajo. Sí, ¿por qué? También pesados. Sí. También el peso. El bulto. Y también esto. Pero es que no sabía que iba a venir así. Miren, está abierto todo y se ve. Es de, ¿cómo se dice? De ejercicio. Y viene con también con cuellos. No, yeso de cuellos, mira. Un collar. Mira cómo son, mira, ahí está. Un collar. De collares. Por si te lastimas. Yeah. Ok, vamos a abrir esto. No sé si se va a tener que armar. ¿Did you explain why? Oh, por nuestro aniversario. No sé si les dije, pero es nuestro aniversario mañana. Nada más que llegó todo temprano, como les había dicho. Primero, es que yo sé que Ricky me va a regalar algo que, oh my gosh. Por eso te quise regalar algo que siempre has querido, ¿así se dice? Sí. Siempre ha querido una de estas. Ajá. Porque siempre los vemos en Walmart. Ya. Yeah. So, ¿qué vas a regalar, Ricky? Stop. Ahorita te digo. I'm so excited. No es cierto, se lo olvidó. You don't even know. Ahorita la acabo de recordar. Let's see. That's a lot of building. Uf, baby, no, hombre, se va a tener que arreglar. Mira. Mira. No, mucho tubo, ¿no? No, no, si quieres que la armo ahorita o what. Mejor la armo más rato. Okay. Lo tengo que sacar afuera. Okay. Porque va a haber un chingo de. ¿Cómo va a caer para sacarla? I think you can still get it out. It gets flat, I think. Hey. No, snap it. No, yeah, I think it is. Okay. Ya armamos la de esta. Pero la hicimos en posición para hacer setups. Será, porque yo siempre he querido hacer lagartijas. Que diga, abdominales, es decir. Cuando estaba chiquito yo siempre hacía abdominales con la carpeta. Y me dolía por esta cosa. Y ahora ya que tengo, mira, el colchonadito y todo, ya. Dos semanas voy a tener ya cuadritos. Two weeks. You don't have some. I'll give it about 2 weeks. Like 1 week. Mira, así se hace, mire. Ok. Mira. ¿Ya? Ahora sube. Vamos a subir para allá. Ok. Ahorita estoy abajo. Okay. Damn, all the blood. Ricky. Toda sangre. Ya levántate. Ok. Ahí voy, ¿eh? Una, dos, tres. Ricky. Use your abs. Oh my gosh! ¿Eh? Ricky, no puedes. Let me try. Sí. Let me try. Oh. Okay. I feel dizzy. Okay. Let me see. You try. Ricky, okay, go. Watch. It's easy, babe. You can do it. Whoa! Why is it so tall? There you go. Go all the way down. All the way down. Oh. Easy. What, babe? You did it. Ugh. It's hard, but I can do it. Did you see your stomach?
No, don't look at my stuff. You did it. I did it. How come I can't do it? Es que... Yo no puedo. Yo, ¿por qué no es puedo? Es que la carne asada de ayer. Ah, es que acabas de desayunar también. Sí. Acuérdate. Sí. No, desayuné, güey. The time. Amigos. ¿Sí las vendían o no, ve? ¿Qué? ¿No las vendían esas cosas? Ah, sí, ¿no? ¿No? A lo mejor le tenemos que hablar o no sé. Amigos, ¿qué creen? Mañana van a venir a pintar todo el cine de color negro. ¡Es la look so cool! Se va a ver bien bonito. Porque yo quiero que la... What about that thing? I don't know. Eso sí, no sé. A lo mejor me lo puede también sprayar también. Porque me dijo que todo, o sea... Bueno, le dije que todo, o sea, los... Switch, todo. Pero es que la pregunta que tenía era esos speakers. Yeah. Porque, mira, ten. No quiero que se me dañen. Ay, no tengo uñas, babe. You do it? Take it up from the side. Huh? No, from the top? Ahí está. Miren, no quiero que se me dañen porque tiene una telita. Me dijo. Bueno, si quieres te las con una candips, uh-huh. Así. Pero a lo mejor le va a quitar la telita. Porque se quita, baby. A ver si. ¿Qué tal si no se siente? Pues del entonces le digo. No está pegada, baby. I don't know. ¿Va pegada o no? It feels like it's kind of sticky, ¿no? La sí, tela. Sí, feels sticky. I don't know. A lo mejor no está pegada. Pero sí, bueno, va a pintar todo de negro. Dijo él que iba a quitar esto también. Uh-huh. Que esto no lo iba a quitar porque. Dijo que él ya pintó un cine y quitó esto, babe. Yeah. Y que se desmadró. Y tuvo que pagar el cine otra vez. Oh my god. For real, me dijo, tuvo que. Y me salió bien caro y todo. Dijo, no sé qué trae esta cosa que. No sé. Ya no se puede conectar. Ajá, dijo, pero no la quiero quitar. Okay. Solo la va a pintar alrededor bien bonita, bla, bla, bla. Ok. Y que va a pintar todo esto. Le dije que se tenía que mover los sillones y me dijo que no, que él nomás lo va a mover para el medio. Ajá. Uh-huh. Y lo va a tapar. Okay. A lo mejor esto sí lo tengo que mover. I think we should help him move the ones in the back. Yeah, you know what, we can do it antes de que llegue él y todo. Esto aquí nada más me dijo que, pues nada más alrededor lo va a pintar ahí. Yeah. Y todo esto también va a ser de color negro. Okay. Todo, babe, so para que esté dark. Yeah, we need to take this, todo lo que tenemos ahí. Okay. Y luego yo sé que se va a ver muy oscuro con el negro. Yeah. Pero ese foco se va a eliminar, babe. Yeah. Se va a eliminar. I'm telling you, we should put something else there. Y va a poner tres focos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 focos. Yeah. 3 aquí y 3 aquí. Yeah. Para que se mire todo like, shh, así. Lo que yo quería hacer, y él me había dicho, me dijo, Chin, ¿cómo no tenías tú una? Y no, con nuestro cuarto tenemos un pozo en el techo. Yeah. Porque ahí dijo que él la otra vez en un cine puso luces alrededor, así como una tirita. Yeah. Y se miraba bien chido, más las luces que ya había puesto, yeah. ¿Verdad? Dijo, y se mira bien bonito y todo así. Y, pero es que no tenía... Yeah. Hay unos cines que sí tienen pozo así. I wonder if you can build that. But it already looks like we have it here. How are you gonna make another hole? So how could you do it? You put crown molding? No, pero aquí no va a quedar el crown molding. How do you do it then? It will look weird. I don't know. Okay, bueno, se va a eliminar ese. Why, you didn't want to? What? ¿Es eliminar eso? I don't want to take it off. Why? I just wanted to put it. Es ahora. Que yo le digo a Ricky que hay otra cosa ahí. Like, is that crooked? What? Or is it just me? Like the angle that I'm looking at it. Se mira chueco. ¿El foco? Yeah. Sí. Right? ¿Dónde está chueco? What? I don't know. How? I don't know. Okay, bueno. Quería quitar eso y poner otra cosa, pero Ricky quiere quitarlo y taparle ahí. Tapar y ponerse tres aquí y tres allá. Y son 6 focos. Ahí nada más son 2. 6 Ay, no, focos. Pero yo quería cambiar ese de ahí. No van a ser 6 chiches. Ay, no. Van a ser 2 focos de los que están acá, de esos. Ay, no, sí sabemos. Ajá. Bueno, pero yo quería quitar ese y poner otro. Y luego también con las luces que vas a poner aquí. It's gonna be brighter. Porque ese se mira así because it's covered. Entonces, ¿qué puedes poner aquí? I don't know, something else. So it's gonna look for something, pero I don't know. Es que no queda aquí un chandelier, baby, ni nada de eso. Es un cine. I don't know. Se tiene que mirar no, así no como chido. No, no iba a ser como un chandelier. Porque bueno. Porque no lo vas a tener prendido. When you're in here watching a movie, lo tienes apagado. Sí. So you're not gonna see it. Ajá. Yeah.
Bueno, va a poner así y luego pósters, ¿ver? Ahora sí. Uh-huh. Y luego también, ¿saben qué va a hacer el señor? Aquí va a ser. Le dije que esta pared, esta madre la pinté ya otra vez y otra vez regresó esta cosa. Uh-huh. So me dijo, oh, no, es que era primer y todo eso, uh-huh, ¿verdad? Me dije, oh, ok. Pero como quiera, vamos a hacer aquí como una shelf para las computadoras. Uh-huh. Porque les quiero comprar computadoras a las niñas. Uh-huh. Hacer su lado, ¿eh? Yeah. Van a escuchar. Bueno, les quiero comprar computadora para la escuela. Ajá, para la escuela. Y quiero que se mire así, miren. ¿Sí se mira bien? Yeah. Así, este diseño. Y aquí las computadoras y dos sillas así. Uh-huh. Bien bonito. Yeah. Bueno, aquí va a ser esta cosa. Y mañana el señor va a venir a medir. Uh-huh. Porque va a hacer eso. Y también acá, ve. Le dije que me hiciera. Oh my gosh. Sorry. Acá también le va a hacer también algo. Unas shelves, mira, aquí está. Espérate, déjame ponerle un poquito más zoom in. Así se va a ver. Uh-huh. Así. Va a tener su espacio aquí. Sí. Y este. Pero esta me dijo que va a ser de 12 pulgadas. Sí. Ahí cuenta yo. Uh-huh. Y este. Ricky, shut up, let's go. Y le va a poner aquí y también le va a poner aquí esta cosa que va hasta acá. Oh, sí, like the trim thing. Sí, ajá. Oh, okay. Y en la librería abajo va a ser una librería. Ajá. Bookshop. Bueno, en la oficina va a ser una bookshop que se va a ver así. También va a estar bien chido, ve, para tus libros. Uh-huh. Porque es que ya estoy harto de tus libros, ve. Ya está. No, es que tienes muchos libros, babe, tú. Rude. Y así, mira. Ve, mete la basura, mira, ya los recogieron. Así. You're the only one over there. Así. Así va a estar. Así. Y va a estar toda la oficina. Bueno, va a venir el señor, va a medir todo, ve. Uh-huh. Y dijo que me va a dar el precio. Uh-huh. Me dijo que barato, $500. ¿A qué no? ¿Sí? ¿500 para cuánto va a ser de todo? Así que, no sé cuánto más para. Pero dijo que me va a dar un estimado y todo. Uh-huh. Y ya. Pero me excite porque Miriam por fin me va a estar pintado. Y aquí también por fin, porque aquí necesitábamos algo. Nada más que no queríamos poner nada porque también íbamos a cambiar el piso. Y también me dijo que el chandelier, él los va a poner. Oh, sí, los chandeliers. Solo los va a ordenar. Los vamos a ordenar. Oh, yeah, we have to order them. Ajá, para que los ponga de una vez y todo. Okay. What's wrong, Ellie? Okay. Es que tienen unos caballitos. Es que dice que sigue chocando. Tienen dos caballitos, mírenlos. Uno café. Go, Ellie. Mira, ya le sabe. Antes no lo sabía hace ratito. Ok, me dijo que lo va a medir todo, ben, y que si ya cuando tenga las medidas, uh-huh, para el viernes lo va a poner. Uh-huh. Okay. Quick, babe. Es rápido. Pero no creo que va a ser todo rápido porque lo va a poner y luego lo tienen que pintar. Sí, no lo va a pintar a lo mejor ese día. Porque lo va a poner. No sé cómo le va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Oh, you think it's gonna be painted already? I don't think so. No sé, ven, porque son rápidos, señores. ¿Y qué color vas a poner el cuarto de Ali? ¿Negro? No, blanco. Blanco para que se mire bonito. Sí, para que se mire bonito. Okay. Hoy también queríamos poner las. ¿Cómo se llama? Las handles. Las chapas. ¿De chapas? They're not chapas. ¿Are they? Bueno, las, no sé. Las agarraderas para, sí, los, para cuando se abren los gabinetes. Los gabinetes, los de allá abajo y luego los de todos los baños. Una pregunta. A ver, ¿qué, cómo ellos, su forma de decorar, verdad? En la isla, ¿qué color iría mejor ahí? ¿Así como está? Porque ahorita está oscura, pero no me gusta porque este color parece negro, pero es como más como un café, ¿no? Es like como un morado café. I don't know, se mira como oscuro café or something. Está bonito, pero no me gusta que se mire muy, muy oscuro. Sí, pero es que la moda. Yeah, hay muchas personas que dicen que así están todos ahorita, que escogen otro color para la isla. Yeah. Pero es que no sé, se mira muy oscura. So, ¿qué piensan? ¿Así lo dejo? ¿O blanco o otro color? Estábamos pensando en blanco igual que los gabinetes de atrás. Pero no sabemos si se va a ver muy así como mucho blanco o si deberíamos de ponerle un gris casi así como la pared o como este color de aquí, de lo de aquí de atrás, porque eso también se mira bonito. Y luego esto gris, le digo a Ricky, pero dice que no sabe.
I got a picture que a mí me gusta, que se mira así. ¿Cómo se mira? Oh, Ricky dice que también así. Es como color así, como el piso, madera. No, pues un poquito más así, lighter. Porque mira, el piso de ellos es más café. Oh, ok, es un poquito más lighter. Sí, y se miraría, I mean, no sé si... Oh, I don't know. Si está chido así, mira, ve, ¿cómo se mira? Y las sillas igual, mira. Se mira bonito, ve. Pero es que el color de ella es un poquito, de la pared es un poquito más café. Sí. Por eso le queda. Dígame qué opinan. Porque no sé si cambiar. ¿Qué color deberíamos pintar esto? Y vamos a cambiar las sillas también si pintamos esto.